se va a poder. Acá en una exploración más, estamos en una fábrica abandonada. Aparentemente funcionó como un centro clandestino en la dictadura. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Recién ahora nos estamos dando cuenta que no hay nadie. Y bueno, es grandísima la fábrica y de a poco vamos a ir explorando. Es increíble. Ese puente. Muchísimos vidrios, seguramente eran de los ventanales estos. ¡Wow! Impresionante. Estoy viendo acá, me causa gracia porque dice muerte al de la garita. No sé qué habrá pasado. Parece que alguno no dejó pasar o algo por el estilo. Es impresionante.
unos baños. Otro baño. Están todos muy destruidos. Impresionante. Vamos a subir la última escalera. Vamos a ver esta vista. Vamos a ver qué tiene el último piso de acá. Muy bueno. Esta parte se mantiene, la verdad, en muy buen estado. La fábrica se llama Campo Mar. Muy bueno. Ahora vamos a ver si podemos lograr llegar a esa cúpula, que no sé qué debe ser. Ahora, Santi González Catandis. Y bueno, vamos a seguir con esta exploración, que la verdad es increíble. De por sí la fábrica no tiene nada de lo que era la fábrica. Lo único que tenemos es lo que sabemos de este lugar. Muy buena. Sería como una especie de puente que conecta a estas dos partes de la fábrica. Muy buena. Parte de la fábrica está, mira, todo el techo caído, todo derrumbado. Es impresionante. Voy a sacar una foto para el Instagram. Muy bien. Y otra allá. Muy bien. Estamos caminando sobre el escombro. Seguramente era de todos los techos que están acá, que ya no existen más. Grandísima la fábrica. Ahí podemos ver que se lee el nombre de la empresa, Campo Mar. Está
muy, muy copada. Podemos ingresar a este sector, hasta ese tanque, cúpula. Impresionante, sí. No puedo creer que estoy en este lugar, la verdad. Ya conocía este lugar, pero nunca me imaginé que iba a poder entrar. Es un lugar, como siempre digo en mis exploraciones, y alguien me lo recalcó, es increíble. Ir por esta terraza. Viva la revolución, 30 de enero del 2016. Ya tenemos a este lugar. Muy, muy, muy bueno. Seguramente había unos motores del montacarga que está ahí abajo. ¿Viste ese techo que se demostró todo demolido, viste? Se cayó todo, duró un techo. Es impresionante. El día está hermoso para exploración. Ahí está el tanque de Campomar. Es increíble, es increíble. Muy bueno. A ver si podemos sacar otra foto para el Instagram. Más o menos. Ahí. Muy bueno. Estas tomas de la escalera siempre hago un foto. A ver qué anda con esta parte, parece que son como unos baños.
en unos baños. Está todo totalmente destruido, no queda nada de lo que era. Acá tenemos otro lugar más. Puede ser un sector de duchas, algo por el estilo. Tenemos otra puerta. Bueno, la verdad que es un lugar increíble. Miren lo que dice, prohibida la entrada. Ya entramos, ya estamos dentro. Así que nada, es un lujo este lugar. Seguramente tenemos otros baños, pero este está demolido. Ruido porque aparentemente hay un cuidador, así que no queremos levantar la sospecha de que estamos acá. Allá está el puente por donde pasamos hoy. Si podemos seguir bajando hasta donde llegamos,
sinceramente, esto ya es muy arriesgado. Prácticamente ya recorrimos todo el lugar, nos faltaba esta parte que era por ahí la más complicada, así que ya nos vamos a ir retirando. La verdad que esta exploración está muy buena, todo un salón. Vamos. Miren lo que es esto. Ahí está el puente. Bueno. Esta es la parte que yo de allá arriba le decía. Esto era el techo, era un techo. Se derrumbó. Estamos parados en el techo y lo que sería ese techo de ahí es esto que está acá. Así que tiene peligro de derrumbe este lugar.